buenos días. Qué rico estar acá en el canal Parque Telemedellín, en mi programa preferido, en mi único que tengo mi parque, que tu casa. Me hicieron una falta ayer, ustedes no saben la falta, además porque yo estaba en la nevera, que dicen, o sea, en Bogotá. Pero yo les dejé las saludes. Sí. Les dije, Manuela, les dejo muchas saludes, sí, porque ella estaba cumpliendo otro compromiso. Sí, así es, pero hoy ya estoy acá de vuelta, prometo no irme por otros días, para pues no muy dejarte seguido. Abandonada, no muy seguido, sí, por favor. Pues yo te dejo abandonada porque me toca cumplir una vez a la semana los compromisos también del canal. Pero bienvenidos a todos, qué rico estar nuevamente acá. Esta cita a las 9 en punto de la mañana en mi parque, tu casa. Saben que los estamos esperando con los brazos abiertos en la carrera 43F, número 1860. Así es. Y recuerden que están habilitadas en nuestras líneas 268-6033 para que hablemos de todo lo bueno que tenemos para el día de hoy, porque hoy hablamos de las personas mayores, esas personas tan importantes que hacen parte de nuestro hogar, de nuestra sociedad, y que debemos de cuidar porque todos vamos para allá. Y de nuestra historia, Manuela. Así es. Estas personas han vivido tantas cosas, han cumplido tantos sueños, tantas metas, y hay otras que también han dejado de cumplir por muchas razones. Sí, 268-6033. A unos les ha tocado más fácil, digámoslo así, sí, y a otros no tanto. Entonces, precisamente hoy ese va a ser el tema, cómo es ese bienestar que le podemos brindar a estas personas mayores de aquí de Medellín. Así, lo vamos a abarcar desde la parte de ciudad, sí, la parte de toda la propuesta que tiene la alcaldía de Medellín, y desde la parte privada. Así es. ¿Cómo podemos tener esos dos recursos para las personas mayores? Además, vamos a tener actividad deportiva para ellos, para que ustedes se pongan ya mismo la truza y podamos ahorita movernos. Sí, así como nosotras. Y por supuesto, la parte de nutrición, porque es que es tan importante, y a veces ellos dicen, ay no, pero es que me quitaron lo más rico, esto no me sabía nada, es como comida de clínica, es insípida, ya no puedo comer dulce, ya no puedo comer ni con sal, ¿qué es esto tan aburrido? Entonces nos van a enseñar algo bien importante para que ellos aprendan a comer también rico. Bueno, hoy Cata me quitó el puesto con el libro y nos tiene el siguiente mensaje. Cata, ¿qué tienes para hoy? ¿Cómo que te quité el puesto? Ayer también. Sí, bueno, está bien. Bueno, escuchen esto tan bonito. La vida es muy sencilla. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con la manera que tiene de pensar y de sentir. Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida se convierte en nuestra verdad. ¿Viste qué lindo? Muy bonito, qué bonito mensaje. Sí. 268-6033, iniciamos de una vez el fuerte de nuestro programa con nuestros invitados, caballeros. Adelante, adelante. Juan Daniel Pulgarín, director y Jaime técnico del equipo de personas mayores, Secretaría de Inclusión Social, ¿cómo Familias está? Y Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Aquí. Hola, buenos días, ¿cierto? Sí, buenos días. Más y 9 de la mañana. Buenísimos días. Él es Juan Daniel. Y por este lado tenemos a Jaime Ríos Castaño. Adelante, siéntense. Director general de Casa Mayor. Correcto. Tenemos sí, la parte pública y la parte privada. Así es. Bueno. ¿Quién es la persona mayor? Porque es que a veces nos consideramos adultos, listo, perfecto, pero ¿a partir de qué edad se considera una persona en el ámbito del adulto mayor? Bueno, entonces, a ver, pues el envejecimiento, digamos que empieza desde que se nace, sí, ¿no? Porque entonces un muchacho de 15 años, pues está más envejecido que un niño de 2, ¿sí? Técnicamente se llama persona mayor, sí, o adulto mayor a la persona que cruza el límite cronológico de los 60 años. De los 60, ¿sí? Perfecto. Cronológicamente eso sería como la definición. Si tenemos que hablar de vejez y envejecimiento, ¿cuál es esa diferencia? Sí, mira, lo primero es que yo sí estamos como administración en una campaña, ¿sí?, de darle enfoque de género a todo, y sentimos que lo que no se nombra no existe. Okay. Persona mayor luego de la última Convención Interamericana de Derechos Humanos, sí, que no ha sido ratificada por Colombia, sin embargo, es la que nos ha dado línea en materia de enfoque de género. No vamos a hablar de adulto mayor ni adulta mayor, sino que vamos a hablar de persona mayor para que incluya los dos géneros. Y aparte de eso, no vamos a hablar de población adulta mayor, sino de población mayor. Okay. Eso es como una campaña en la que estamos. Perfecto. La administración municipal, buscando pues darle un tema de irrelevancia al tema de enfoque de género.
La diferencia entre vejez y envejecimiento, eso es, es una pregunta de alto calibre. La vejez es el momento que se vive a partir de los 60 años, como lo dijo el doctor Jaime. Según la ley 1315 del 2009, se considera persona mayor a partir de los 60 años en Colombia. Sí. A nivel internacional, se es persona mayor a partir de los 65 años. Es decir, ahí ya estamos en una etapa de vejez. Pero el envejecimiento es el relojito que empieza a contar a partir del día cero. Es decir, es como desde la niñez, desde que nacemos, empezamos a prepararnos para la vejez. Y a eso es lo que le quiero apuntar en este cuatrienio, esta administración. Siento que nosotros como administración, como municipio, somos un referente a nivel nacional en materia de atención de vejez. Y tenemos unos proyectos y unos servicios larga estancia, unos servicios de promoción muy buenos para el tema de población de vejez, ¿cierto? Pero este cuatrienio nosotros queremos darle mucha fuerza al tema de envejecimiento, precisamente porque queremos que los jóvenes entiendan que si comenzamos a adoptar hábitos de vida saludable, en 40 años vamos a ser la población mayor más saludable que va a tener Medellín, que va a tener Colombia. Sí. Si comenzamos a ahorrar en nuestra etapa productiva, vamos a entender que cuando tengamos en 40 años que seamos la población mayor de esta ciudad, vamos a tener una población mayor económicamente sostenible. Además, porque siempre suponemos que eso va a pasar por allá en mucho tiempo. Sí, eso en realidad no pasa así, entonces es como nos preocupamos por tener una buena calidad desde ya para que en ese futuro, que llega muy rápido, podamos tenerlo más tranquilo, más así consciente. 268-6033, para que se comuniquen y hablemos sobre las personas mayores, para que hablemos de esta población, para que ustedes comprendan cuál es la oferta que tiene actualmente la Alcaldía de Medellín para las personas mayores, y no solamente para ellos, sino para ese entorno familiar que tienen estas personas. Así es. 268-6033. Y yo quiero preguntarle a Jaime Ríos, estos adultos mayores, llega un momento en ocasiones donde ya las familias no pueden hacerles ese acompañamiento. ¿Cómo la empresa privada puede vincularse a la que estas familias tengan ese apoyo con ustedes, digámoslo así, de la parte privada? Muy bien, bueno, entonces lo más importante es comenzar a romper el paradigma de que los centros de bienestar o de protección para el adulto mayor son sitios de aislamiento. ¿Sí? De hecho, hay que cortar con las palabras o las definiciones de asilo o de ancianato, que son hasta despectivos. ¿Sí? Ahora son centros de bienestar, centros de protección, en donde en mi caso particular, en Casa Mayor, buscamos garantizar que la familia y el propio usuario sientan que es una prolongación de su propia casa. ¿Sí? Ok, o sea, allá viven. Allá viven, ¿sí? Y sus familias pueden coexistir con ellos. Por ejemplo, en mi caso no tenemos horarios de restricción para visitas. Ay, ¿sí? Perfecto. Si quieren ir a las 2 de la mañana a ver si está durmiendo bien, no hay ningún problema. Si quieren acompañarlos a almorzar, si quieren hacer parte de las actividades recreativas, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces es la integralidad de las tres esferas, ¿sí? En mi caso es de la parte clínica como médico, la parte emocional con el apoyo psicológico que debe existir, ¿sí? Todo el tema nutricional, que es tan importante, ¿sí? Y el resto de los aspectos que componen la integralidad del adulto mayor. Entonces, de esa manera, las familias y el adulto mayor efectivamente sienten que es una prolongación de su propia casa. ¿Sí? Todos los días, si por ejemplo, se hacen actividades recreativas que buscan sustraerle una sonrisa al adulto mayor, que buscan hacerlo sentir vivos. No hay ninguna razón por la cual un adulto mayor, por estar en esta época de la vida, tenga que estarse apagando como una velita, ¿cierto? Cuando todo lo contrario, existen muchas formas de hacerlo sentir vivos y de hacerlo sentir útiles inclusive, ¿cierto? Entonces ahorita en cualquier otro momento les cuento un poquito más sobre los tipos de actividades que hacemos. Entonces eso es a lo que nos enfocamos, ¿cierto? Que sientan que es una prolongación de su propia casa y que sientan que no están aislados, sino todo lo contrario, en un sitio en donde los atienden con personal idóneo, ¿sí? En donde los acompañamos en salud y adicionalmente pues están muy seguros como pacientes. Sin ser IPS, somos una institución que acompaña en salud. Exacto, eso que estabas diciendo, 268-6033, pero es importante aclarar, porque yo creo que muchas personas nos pasa y nos da como esa angustia de en qué momento tomo esa decisión como familia para saber que llegó el momento de puedo ir a un lugar de esos o puedo llegar a tocar en la puerta al municipio y decir,
necesito ayuda o el tema familiar? O sea, ¿cómo se toma esa decisión de llevarlo al lugar? Bueno, mira, partiendo de lo que dice el doctor Juan Daniel de la ley 1315 del 2009, que habla de todos los conceptos que hay que tener claros para estos lugares, ¿sí? Hay que entender, y el doctor también lo va a aclarar muy bien, ya la pirámide poblacional no es una pirámide, ya estamos hablando de otra figura geométrica en donde hay cada vez más adultos mayores y cada vez menos personas jóvenes con capacidad de cuidarlos, ¿sí? O de cuidarlos como debe ser, ¿sí? Si tú te das cuenta, nosotros somos una generación de hijos de máximo 2 por familia, o a veces 1, y las generaciones que vienen probablemente sean de ninguno, ¿sí? Pero los adultos mayores cada vez van a ser más. La expectativa de vida está cambiando. En este momento, a hoy, la expectativa de vida está 72 años para hombres, 74 para mujeres, con un promedio más o menos de 73 entre ambos géneros, ¿sí? Pero se proyecta para 2040 en estudios que vamos a estar por encima de los 80 años. ¿Qué quiere decir? Más adultos mayores y cada vez menos personas jóvenes en capacidad de cuidarlos. Menos cuidadores. Claro, o de cuidarlos como debe ser, ¿sí? Sí, porque, bueno, eso lo vamos a abarcar más adelante, porque el tema de cuidador es sumamente importante y no todos lo podemos ver. Y tenemos llamada ahora de Miriam Estrada, desde el barrio Córdoba. Miriam, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo les ha ido? Súper bien. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Ay, un día de estos voy. Ay, qué rico, listo, aquí te esperamos. ¿Tienes una pregunta? No, era para saludar al niño, dígale que él sabe cuál es mi niño. Miriam, qué sorpresa. ¿Cómo estás, mi chacha? ¿Qué has hecho? Ah, bien, usted. Bueno, Miriam es una amiga del barrio Ciudad Central, que queda muy cerca al barrio Córdoba. Ay, tan bella. Esto les juro que no fue libreteado. Miriam, hace años no hablábamos y la conocemos precisamente por temas de envejecimiento y vejez. Sí, ya. Miriam es una gran líder desde su barrio, es una líder. De las líderes muy responsables y que uno dice, hombre, indiscutiblemente la población mayor ha venido ejerciendo unos papeles de liderazgo muy tesos en las comunas y corregimientos. Miriam para mí es un ejemplo de ello. Y eso, más allá del papel de liderazgo, es también el enfoque que va tomando el tema de personas mayores. Aquí pensamos que cuando hablamos de personas mayores, inmediatamente nosotros nos imaginamos un tema de vulnerabilidad, un tema de riesgo social, y no, el tema de personas mayores tenemos que entenderlo como una etapa más de la vida, donde hay posiblemente hay un cambio de capacidades, pero que las personas mayores siguen aportándole muchísimo, quizás más que cualquier otra persona, a la sociedad. Hay un tema ahí que es honrar la experiencia, y por eso, Miriam, me sorprende gratamente tu llamada. Muchas gracias. Yo lo llamaba era por eso, porque me mantengo preocupada por mi vejez y quisiera no molestar como a los hijos y no ir a un centro de esos que ustedes están formando. Listo, Miriam, muchas gracias por tu llamada. Por el programa. No, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esa experiencia. Y son historias reales, eso es lo que encontramos en nuestra ciudad, pero ya regresamos porque tenemos que ir con nuestra otra invitada tenemos el día de hoy, que es Erika White. Ella es nutrióloga. Nutrióloga. Y hoy nos va a hablar de esa importancia en la alimentación cuando hablamos de personas mayores. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Por este ladito tuyo, ¿cómo te va? Bienvenida. Les cuento que Erika detrás de cámaras me estaba diciendo que no conocía el canal Parque Telemedellín. Y está demasiado bonito. ¿Te ha gustado? Pues afortunadamente no dijo nada ahí. Caminar, sentar. No, viste la delicia. ¿Viste la delicia? Inclusive veo que hay cosas para comer, o sea, cosas para niños. Lindo. Listo. Vamos a hacer una cosita. Vamos a cuadrar el micrófono de la nutrióloga. Ya regresamos con ella para que no te preocupes. Eso es un directo y eso pasa. Lo que sea. Aquí te lo cuadran en un segundito. Sí. Dale. Listo. Entonces, me voy para mi otro set porque tengo el otro invitado. Y se llama James Darío Madrid Jaramillo, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Te puedes sentar. Estamos hablando a las personas mayores. Ahorita vamos a abarcar el tema de la alimentación, de la nutrición en las personas mayores, pero también la importancia que tiene la actividad física. Porque siempre hablamos de jóvenes saludables, siempre hablamos de personas que nos tengamos que activar y quizás
durante tanto tiempo nos pasamos el tema de trabajar y trabajar y trabajar y dejamos la actividad física para después porque no hay tiempo y llegan los años y ahí también nos vemos aporreados. ¿Cuál es la importancia de la actividad física para las personas mayores? Bueno, miren, primero pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar acá en el canal Telemedellín. La actividad física en el adulto mayor es supremamente importante y hace parte de la base para la independencia de estos pacientes. Una de las causas de depresión en el adulto mayor es la falta de dependencia. Y eso se puede manejar o tratar con el ejercicio. El adulto mayor en el ejercicio sí se puede, el ejercicio en el adulto mayor sí es posible. Hay unas características especiales, pero se puede hacer. La intensidad en el adulto mayor es menor que de pronto en una persona más joven, pero igual el adulto mayor puede hacer la mayoría de ejercicios que existen. James, lo que se quiere decir es que no significa que en ese momento, si hay una persona mayor que nunca realizó actividad física en su vida porque se dedicó a trabajar o se dedicó a cuidar a los miembros del hogar, no es tarde para que inicie su actividad física. Miren, les voy a poner este ejemplo. Siéntate normal. Sí, me siento normal. Este ejercicio lo pueden hacer en casa con una silla. Entonces sí. Le dicen al abuelo, ponte de pie, siéntate. Ponte de pie, siéntate. Es tal cual la sentadilla que hace un muchacho joven en un gimnasio con una barra. Es lo mismo. Y esa sentadilla le sirve al adulto mayor para que se suba al bus, para que se levante de la cama, para que se levante de la silla cuando está almorzando, para que haga alguna actividad de su vida diaria, para que sea independiente. ¿Sí? Independiente. Tenemos el acompañamiento del otro que lo puede hacer, que puede ser el hijo, puede ser ese cuidador, donde dice, venga, juntos pues podemos hacer la actividad física, tan sencillo, ejercicios como estos. ¿Qué otro podemos hacer en la casa que uno diga, es tan básico como eso? Claro, miren, hay unos ejercicios que estimulan el sistema nervioso para que le manden mayor impulso a los músculos y los músculos respondan mejor al momento de trabajarles fuerza. Sí. Esos dos ejercicios son movilidad articular y propiocepción o equilibrio. ¿Y eso es? La movilidad articular, ¿en qué consiste? Simplemente, ponte de pie. Me pongo de pie. Mueve un tobillito. Exacto, mueve la rodilla. Exacto, listo, ya toma asiento por ti. Sí. Ese ejercicio se llama movilidad articular y uno puede mover todas las articulaciones del cuerpo. En las articulaciones hay unos tejidos que unen hueso con hueso, que se llaman ligamentos, que es como decir en los marcos de la puerta, en la puerta, la bisagra. Listo. Ahí en esa bisagra o en ese ligamento hay unos receptores. Cuando yo hago movilidad articular, esos receptores mandan un mensaje al cerebro. Uh-huh. Y el cerebro manda una respuesta al cuerpo. Esa respuesta es cardiovascular, metabólica, hematológica, bueno, en todos los sistemas. Y nos preparan para el ejercicio. El otro ejercicio que les había mencionado es la propiocepción, sí, o equilibrio. Entonces ponte de pie. Sí. Párate en un solo piecito. Eso, tal cual. Esto lo puede hacer el abuelito en la casa. Lo podemos hacer al lado de una pared por si necesitamos. Exacto. El cuidado de eso en la pared, nos apoyamos, pero lo intentamos hacer solitos. Exacto. Entonces, ven, toma asiento. Sí. Entonces, miren, ese ejercicio, ¿qué importancia tiene? Resulta que todos los músculos terminan formando un tendoncito y ese tendón va y agarra el hueso. Cuando en ese momento, ahí donde agarra el hueso, ahí hay un órgano que se llama órgano tendinoso de Golgi, que es un mundo de neuronitas que también van conectadas con el cerebro. Cuando yo hago este tipo de movimientos, estimulo esos receptores y eso me ayuda a evitar caídas que, de una vez lo digo, una de las causas de muerte en el adulto mayor son los pacientes que se caen. La mayoría se fracturan y de los que se fracturan, la mitad se mueren. Entonces, algo muy importante en el adulto mayor es evitar que se caigan. ¿Y cómo evitamos que se caigan? Trabajándoles equilibrio. Lo otro es que el equilibrio les mejora la capacidad para ejecutar cualquier movimiento. Entonces, al momento de decirle que hagan algún ejercicio, ellos lo van a hacer mejor. Bueno, muy bien, tenemos llamadas ahora desde San Cristóbal. Luz Virginia Corral, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, súper bien, sí. Me encanta. ¿Tiene alguna pregunta para el tema del día de hoy?
No, no, pues como pregunta general no, sino un aporte, digamos. Ajá. Lo que pasa es que el Estado también ha rezagado al adulto mayor, ¿cierto? Sí. Porque se llega a cierta edad, entonces queda rezagado, como que si ya no tiene que aportar, que no tiene conocimiento en nada. Entonces también el Estado en sí tiene la culpa porque el adulto mayor ya se siente es casualmente enfermo, ¿sí? Sí, señora. Se enferma. Por ejemplo, yo hago mucho ejercicio, digamos, en la literatura, pues hay conocimientos que uno puede adquirir, pero la misma familia también lo rezaga y uno puede también vivir pues solo, que tenga que, ya que lo cojan de la manita y todo, eso como que lo siente, se siente uno más enfermo. Yo digo que también todo es psicológico, ¿cierto? Sí, señora, así es. Es que uno mismo, ese es el que tiene que aportar, digamos, cuidando en la alimentación, en muchas cosas. Y tampoco no es necesidad que uno llegue a cierta edad y que lo tengan que llevar a una parte para que lo cuiden, como los otros sí lo pueden cuidar y la familia, a muchos adultos no lo cuidan. Sí, señora. Les estorban. Mire que anteriormente no existía esos centros donde llevan los adultos mayores y ellos morían con la familia, ¿cierto? Sino que doña Luz Virginia, eso es lo que ha pasado. Muchas gracias por este aporte que usted nos da. Es muy interesante porque, como saben, hoy tenemos la parte pública y privada que nos pueden hablar de esa oferta institucional que tienen para las personas mayores y cómo desde la parte de la actividad física, mira lo que ella estaba diciendo, cómo se pueden activar y cómo se pueden cuidar, pero también desde la alimentación, y por eso me traslado para donde la nutricionista, para que hablemos de eso, porque es que es importante saber que la nutrición no solamente es para los bebés, no es para el joven, sino para que ese adulto mayor se siga autocuidando. Entonces, Erika, hablemos de la importancia de la alimentación, entender que no hay que dejar todo, como se dice mal dicho, la alimentación de clínica, que es insípida y que no sabía nada, ¿cierto? Eso es lo que, eso es el como el común del con los comentarios, como es que eso no me sabe a nada, ¿para qué lo voy a comer? ¿Cierto? Sí, y eso es súper común. Bueno, buenos días. Yo soy médica nutrióloga, pues me presento un poquito. Y eso es lo que siempre llegan a la consulta. Los abuelitos siempre llegan, es que no me sabía nada. Sí, les da pereza comer. Y como me quitaron la sal, entonces no me sabía nada. Y piensan que a todo el mundo le tienen que quitar la sal y tiene todo. Lo que pasa es que, claro, la población de cierta edad, ¿cierto? Estamos hablando de 60, 65 años, pues hay gran población que tiene hipertensión, que sufre el riñoncito, o sea, muchas cosas que entonces pues uno sí les tiene que restringir. Claro. Pero yo pienso que parte de la alimentación del adulto mayor debe ser enfocado en los gustos también del abuelo, que siempre está como esperando a ver qué me alimentan, porque piensan que él no puede pensar, no puede decir me gusta, no me gusta. Van donde un médico, un nutricionista, y uno les manda unas recomendaciones, pero entonces el cuidador siempre se acostumbra a decir, ah, es que esto fue lo que le mandó el doctor, esto fue lo que le dijo nutricionista. Y no puede. Y entonces el abuelito es así como mirando a todo el mundo en la fiesta y mirando. Erika, y ahí es cuando van y se esconden a comer cositas. Esconden las cosas. Cogen y un paquetito. Sí, exacto. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, les digo, venga, ¿qué le gusta? Sí. ¿Qué le gusta? ¿A usted le gusta la carne que le están dando? No, bueno, hay otras condiciones también que nosotros tenemos que tener pendientes. Cuando uno empieza, pues, digamos, a envejecer, hay cosas que pasan fisiológicamente. Sí. El olfato, el gusto, o sea, cambia las papilas gustativas. El efecto secundario de tus medicamentos hace que tú no sientas los sabores como deberían ser. Entonces, usted está con la dificultad en que no siente bien, estás con la boca seca porque muchas veces el medicamento te trae boca seca y vos en sí tenés menos hidratación.
Entonces, y te dan algo súper seco y súper simple. No, qué pecado. Es que tenés que comer carne, papá, tenés que comer carne. Uh-huh. Entonces, el abuelo es como, pues a mí no me pasa, no me gusta. Sí. No. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver entre gustos, ¿cierto? Entre gustos, entre qué es lo que necesita, sí. Cómo podemos cuadrarle una alimentación adecuada y también darle gusticos de lo que le gusta. Es que tampoco podemos restringir demasiado. O sea, aunque sea si una vececita. Si uno sabe, cómo es organizada las necesidades de esta persona y en qué momentos del día tú uh-huh. le puedes ofrecer cosas que también le gustan. Es que la alimentación se tiene que disfrutar, sí. Es imposible uno no disfrutar y por eso es que viven también aburridos. Totalmente. Son viendo en la casa televisión, entonces se vive el alimento, pues alimentación por horarios. Y, ay, sí. Y quedados en la casa, pues, y unas cosas bien malucas, ¿no? O sea, hay sabores, sí. Que tú puedes mejorar, ajá. De los alimentos. Entonces, eso es el llamado también sí. a muchas personas, a los cuidadores y también a los adultos, que la alimentación no tiene que ser aburrida, sino que simplemente se asesoren uh-huh. de una persona que de pronto les pueda decir bien y que así tampoco es. Hay que hacer unas restricciones severas, dependiendo del tipo de enfermedad, sí. Pues uno cuadra, pero tampoco, porque ahí es donde caemos en esos jueguitos de en la gente que esconde las que cositas. Que se esconde a comerles las cositas. Y esas cositas escondidas. Sí, pueden así llegar, es, Erika, y tenemos una llamada de Socorro Henao de La Milagrosa. Socorro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué rico. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, para la nutrióloga. Vea, yo tengo 65 años. Yo soy muy activa, pero ¿sabe qué, doctora? Uh-huh. ¿Qué me está pasando? Que le he perdido mucho el gusto a la comida. Claro. Sea porque yo cocine, porque cocine mi hija, entonces no me provoca casi. Le he perdido gusto uh-huh. a muchos alimentos. No me gusta la leche, ya la carne casi no, el pollo tampoco. Y yo estoy como preocupada uh-huh. porque yo digo, yo, Dios mío, ¿de qué me alimento? Porque no me gusta casi nada. Muchas gracias. También Doña Socorro, gracias. Muchas gracias. Vean lo importante que ella mencionó. Sí. Todo fueron proteínas. Uh-huh. Uh-huh. Y importantísimas. Hablando sí. de esa parte, la proteína es muy importante en el adulto. Hemos tendido a disminuir mucho las proteínas uh-huh. por cuidar ese riñón y está bien. O sea, uno sí. tiene que cuidar el riñón, pero también a veces hay que saber que el alimento cuánto me aporta de proteínas, porque muchas veces no sabemos. Entonces, antes restringimos demasiado y no tenemos como el sustento para crear también músculo. Uh-huh. Y si la persona hace también ejercicio y lo estamos invitando así a hacer es. Ejercicio, pues no va a ser tan eficiente porque no claro. tienes un recurso pues de tu propio cuerpo para crearlo. Así es. A lo que le pasa a Doña Socorro, no es muy común, o sea, no es la única, o sea, lo que le digo es que cuando avanza la edad tenemos sí. también necesidades energéticas disminuidas, porque como uh-huh. tu actividad física no estás todo el día pues moviéndote ni nada, entonces, y fuera de eso van perdiendo músculo, las necesidades de energía disminuyen, entonces uh-huh. la sensación también de apetito va disminuyendo sí. con el tiempo. Por eso es que también nosotros a veces le exigimos, tiene que comer, y él, pero no tengo hambre. No me provoca. No me provoca eso. Eso es ajá. una parte, las necesidades energéticas. Y la otra parte es cuando también se dan lo que te les había uh-huh. dicho, que entre medicamentos y cosas como empiezan a restringir de todo, sí. porque es que te vas a dañar y se te va a empeorar sí. la enfermedad de base, lo que tengas. Sí. Entonces empiezan a disminuir un montón uh-huh. de cosas. Yo le recomiendo a Doña Socorro que ensaye cosas diferentes, o sea, sí. ahora tenemos las redes sociales, ajá. tenemos el internet, tenemos muchas cosas que nos pueden aportar información diferente, ajá. y uno muchas veces, por ejemplo, deja la sal, deja la pimienta, deja el azúcar. Y el no se puede todavía. Exacto, no, pero eso más adelante me gustaría que lo abarcaron más, y precisamente hicimos unas ajá. recomendaciones frente a la alimentación, okay. y posiblemente a Doña Socorro eso le pueda servir. Adelante. El bienestar de las personas mayores es un tema que mueve las fibras, no solo porque son seres que en ocasiones están en situación de vulnerabilidad, también porque sus limitaciones crecen a medida que pasan los años. La alimentación juega un papel fundamental al momento de acompañar los hábitos de vida saludables en esta población. Una dieta balanceada debe ir acompañada de alimentos que aporten energía, proteína, carbohidratos y verduras. La persona mayor puede tener un requerimiento nutricional especial basado en el estudio de sus necesidades físicas y clínicas. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. El camino de la vida está marcado por múltiples experiencias que hacen que lo vivido esté presente en su memoria.
Existen ángeles en el camino que acompañan sus pasos y reviven el pasado mediante actividades lúdicas como el baile, el juego y el arte. Creemos que el objetivo pues, primordial es mantener las habilidades y el fortalecimiento de las mismas. Habilidades mentales, habilidades físicas y habilidades sociales. Cuando hablamos del fortalecimiento de habilidades, estamos hablando en primer lugar de lo mental, nos referimos a lo cognitivo en la medida en que los adultos puedan mantener unas condiciones básicas dentro de lo que ellos experimentan, de que sean seres sensibles dentro del taller. Cuando hablamos de las habilidades físicas, nos referimos a lo motriz, que todavía puedan mantener las condiciones de manejar algunos elementos y herramientas que dentro del taller tenemos. Y otra condición muy importante es lo social, que todavía se puedan permitir el socializar y relacionarse entre ellos. El gran aprendizaje es disfrutar el paso de los años y llenarlos de vida. Este video tan especial lo realizamos en la colonia Belencito, que hace parte de esa oferta que nos promueve la alcaldía, y vimos algo muy importante, y es que ellos todavía están llenos de vida y pueden hacer muchísimas actividades. Ahí los vimos en computadores, bailando, ellos pueden pintar y hacer una cantidad de actividades que les ayuda en su parte emocional. Hablemos de eso un poquito. Exactamente. Mire, para mí fue también muy significativo ver el tema de la colonia Belencito y hilarlo con la pregunta que nos hacía la señora ahora de cómo el Estado, la sociedad y la familia empezábamos a trabajar en favor de las personas mayores. Sí. ¿Y por qué? Porque la colonia Belencito es un lugar histórico para esta ciudad. Sí, la colonia Belencito fue de las primeras obras altruistas que logró hacer la sociedad en favor de la pobreza de la ciudad, y que posteriormente el Estado empezó como también a darle fuerza al final comenzando 1950, aproximadamente se presentó un proyecto de acuerdo y el municipio compró la colonia Belencito. Y es un terreno gigante. Es un terreno inmenso, es una cosa hermosa, y nos vamos a pensar cosas muy buenas en esta administración para la colonia Belencito. ¿Cuántas personas alberga? Actualmente tenemos 250 usuarios en la colonia Belencito. Son usuarios que en un momento dado requirieron el apoyo del Estado porque tenían riesgo social. Para mí ya superaron el riesgo social estando en la colonia Belencito, porque podemos ver, ya no tenemos allá un usuario vulnerable, sino un usuario feliz, un usuario contento, un usuario que está siempre haciendo actividades, lo intervenimos biopsicosocialmente, le hacemos gestión ante el sistema de salud, nos convertimos como en la familia de ellos, no, es que somos la familia de ellos. Entonces, allá tenemos el usuario, el que está en contexto de abandono o el que simplemente se quedó solo, no tiene recursos económicos, y el Estado, por una obligación constitucional, ya entra a atender ese usuario. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Y Jaime, esto mismo que dice él, este cuidado, este acompañamiento, también se tiene en el sector privado, que ahorita nos estabas abarcando un poquito ese tema de nutrición, de movimiento, de habilidad, de la parte también deportiva. Eso que también uno dice, bueno, yo como joven o como adulto puedo y me puedo proyectar a que hacer esa transición, porque finalmente allá voy a llegar. Sí, mira, adicionalmente a todo lo que ya mencionamos y lo que dice muy bien el doctor Juan Daniel, nosotros nos enfocamos mucho, digamos, como desde la promesa de servicio, en estimular la reserva cognitiva. La reserva cognitiva entendida como esas habilidades, ¿cierto? Esas capacidades que ese adulto durante toda su vida desarrolló, y por el hecho de llegar a la edad adulta, ¿cierto? Persona mayor, no hay por qué dejárselas apagar. Entonces nosotros, digamos, que identificamos esas potencialidades que tienen en la pintura, en la poesía, en las manualidades, en todo lo que ellos, digamos, que les guste, y se las pues, potencializamos, valga la redundancia, pues en casa mayor, ¿cierto? En este momento estamos en un proyecto muy lindo, muy interesante, que se llama las huertas urbanas. Sí. Son unos ejercicios que estamos haciendo con una fundación, Jardineritos de la Nueve, y mi gran amigo Juan David Díez, enfocada en que el adulto mayor vea todo lo que se puede hacer desde la agricultura urbana, ¿sí? O sea, que ellos mismos
hagan parte de la cosecha, cierto, de sembrar, de producir, ¿cierto? De que esos productos de pronto la comunidad se acerque y se los donemos a la comunidad, pero el adulto mayor está en todo el proceso, ¿sí? Uh-huh. Los que estén en capacidad de pronto de sembrar, sembrarán. Los que estén en posibilidad de ayudar a hacer algo sin vulnerarlos físicamente, sí, lo haremos. El que solamente pueda observar por sus limitaciones, sí, físicas, observará, pero todos integrados en función de algo ambiental, de algo que tiene impacto en la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que hacemos también desde la empresa privada, ¿cierto? Potencializar al adulto mayor en todas sus esferas y particularmente enfocándonos mucho en la reserva cognitiva. Bueno, tenemos una llamada en este momento también, porque estamos muy ligados a este tema de manejar esas emociones, de que ellos sepan que todavía son productivos y que pueden acompañar a sus compañeros, valga la redundancia, y enseñarles muchísimas cosas. Tenemos una llamada desde El Salvador, Luis Sánchez. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, muy bien, gracias. Qué rico que nos estás llamando. Don Luis. Para felicitar a ambos, a los maneros de adultos mayores, al equipo, al doctor Jaime Ríos, el director técnico de personas adultos mayores. Para gracias. Comentarles un aporte, ¿sí? A ver cómo puede ayudar a los adultos mayores emprendedores, porque no todos, no todos los que son adultos mayores están en inactividad. De pronto tenemos adultos mayores que participan y con los conocimientos de las profesiones adquiridas y las profesiones por las cuales fueron pensionados pueden aportarle a los otros. Perfecto, muchas gracias por llamarnos, Luis. Estamos hablando precisamente de ese tema. Exacto. ¿Cómo ellos entienden que nunca es tarde para arrancar, para emprender? Sí, pues precisamente con la huerta urbana eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ponerlos en función de sentirse productivos y activos, ¿sí? Entonces, sí, seguramente ellos van a ser los que recojan la cosecha, sí, los que luego van a entregarles a otras personas, cualquier tipo de actividad relacionada con esto, ¿cierto? Y en cualquier esfera, no solamente en este ejemplo de la huerta urbana. Yo sé que la administración y yo sé que el doctor Juan Daniel también tiene dentro de sus proyectos cosas muy parecidas, que así bien no se manejan desde la empresa privada, también se logran los mismos impactos y es algo muy importante. De hecho, yo quiero resaltar, porque yo ya llevo 22 años en el ejercicio de la medicina, sí, ¿sí? Y ya llevo un buen tiempo en esto de la atención de la persona mayor, y sé que Medellín es líder a nivel nacional en relación con el manejo del adulto mayor, ¿sí? De la persona mayor, ¿sí? Sí. En otros departamentos, en otras ciudades, de pronto están un poco todavía más lejos de lo que Medellín y la administración hace, con los enfoques sociales que tiene. Sí. Quiero también hablar de algo que es muy importante, y es cómo se vinculan las otras edades del ser humano, ¿cierto? Lo que llamamos los encuentros intergeneracionales, que es tan importante. Entonces yo, para cerrar un poquito el tema de la huerta urbana, este proceso que hacemos con la Fundación Jardineritos de la 9, lo hacemos con los niños, que son los niños de la Comuna 9, ¿sí? Que Juan David Díez, quien dirige esta fundación, en vez, digamos, como de permitir que estos niños se dediquen a otras cosas, los pone a sembrar, los pone a cultivar, ¿cierto? Y ellos son los niños que van e interactúan con nuestras personas mayores, les entregan la cosecha, los viejitos, los abuelitos los abrazan, ¿cierto? Entonces es un concepto de, digamos, como de interrelación entre generaciones muy, muy lindo y muy orientado a lo que realmente una ciudad debe ser. Me encanta. Así como vamos a ver en este siguiente video, esas recomendaciones que nos dan estas personas mayores, porque tienen un grupo además encantador de música y mucho para contarnos. Veamos. En Medellín hay una gran oferta institucional diseñada para el adulto mayor, en donde su vida continúa en medio de un ambiente de paz y familiaridad. Acá en la colonia de Belencito, en el cual estoy albergado acá, estoy colaborando en la Escuela Crecer, donde tenemos 40 adultos mayores aprendiendo a leer, a escribir, a sumar, lo que nunca pensé yo en la vida, haber sido profesor, y en este momento estoy desempeñando ese cargo. Uno empieza en forma a vivir a partir de los 50 años. La mayoría somos llenos de vigor, y como digo yo, y lo más hermoso es que nosotros figuramos como el símbolo de la sabiduría, y es mucho lo que nosotros le podemos enseñar a la juventud. Yo les recomiendo a esas personas
que tomen esos sueños, que realicen esos sueños como los realicé yo. Que nunca se den por vencidas en la vida. Que uno tiene que subir de escala a escala hasta que uno llegue más alto de lo que uno se imagina. Es importante crecer, la, 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 aún en esta edad madura, la, la, para bien recordar lo aprendido atrás y lo nuevo agregar. Que viva la escuela, viva su alegría, que estudiamos juntos con la luz del día. No, ¿ah? Que es esta serenata tan hermosa. ¡Qué belleza! Ay, ¡qué belleza! Les digo de todo corazón que amaría que en este momento de mi vida mis abuelos estuvieran vivos y qué lástima que uno no los disfruta. Mi abuela está viva. Como, va a cumplir 93 años y es una belleza. Pero yo creo que divinura. Ahorita le podemos preguntar a los otros invitados y digamos a aquellos que ya no tenemos nuestros abuelitos vivos, cómo también nos podemos vincular con ellos y poderlos apoyar también en su proceso. James, seguimos hablando de la actividad física y ahorita hablábamos que las intensidades tienen que ser diferentes, no es lo mismo que yo me vaya para una clase, aunque yo les tengo que decir, cuando uno sube el Cerro Volador, usted tiene que ver ciertas personas mayores que se lo pasan a uno por completo. Y uno es como, pero señor, espéreme. No, señor, espéreme. Es que ellos saben, porque hay unos que son muy conscientes de su actividad física y ya lo vuelven una rutina. Esa rutina que deben de tener las personas, que las que ya la tienen, continuarla, y las que no, pues empezar a implementarlas. Sí, miren, hay unos atributos en la actividad física, es la fuerza, el sistema cardiovascular, el equilibrio, la flexibilidad. Sí. Y ellos están enmarcados en la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicio. Entonces, dentro de la intensidad, cuando un adulto mayor va a empezar a hacer ejercicio, debe empezar con intensidades bajas. Sí. La intensidad, ¿cómo la podemos calcular? Hay varias formas, una de ellas es con la frecuencia cardíaca. Sí. La frecuencia cardíaca máxima teórica es 220 menos la edad. Hay más fórmulas, pero esa es muy sencilla. Entonces, un ejemplo, un abuelito tiene 70 años, 220 menos 70 son 150. Sí. Sí, a 150 le calculamos el 50%, o sea, 75 latidos por minuto. Entonces, por ejemplo, un abuelito puede empezar a hacer ejercicio con una frecuencia de 75 latidos por minuto. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la medición que uno mismo se mida o con un relojito que marca la frecuencia cardíaca, que se llaman cardiofrecuenciómetros. Sí. Esos relojitos hay desde 150 mil pesos hasta más, pero también se pueden conseguir más baratos o con el médico, deportólogo o con un preparador físico que esté entrenado en estos temas o capacitado mejor, se puede de una manera clínica calcular la frecuencia cardíaca para no generar costos adicionales. Y en la medida en que el abuelo vaya entrenando, pues la frecuencia cardíaca se va aumentando. Con el ejemplo que tú colocabas ahorita del abuelito del Cerro Volador, acá en Belén hay un cerro que se llama el de las Tres Cruces, que yo creo que de todos los cerros de Medellín es el más alto. Perdón, me da culpa, yo me estaba refiriendo al de las Tres Cruces, claro. Ese cerro, allá hay un abuelito que se lo sube en promedio 3-4 veces y le da sopa y seco a todos los que vamos. Pero yo supongo que él desde hace muchísimo rato empezó con su actividad física. Y eso va todos los días. Y sube aparentemente despacio, pero vaya, sígale el ritmo. No, es impresionante. Doctor, ¿qué otra actividad física podríamos realizar para que las personas mayores que están viendo en este momento el programa digan, bueno, me motivo en este momento ya a hacer? Es muy fácil. Les voy a dar tres ejercicios. Listo. Uno, se tienen que volver amigos de la silla. Listo, en la listo. Silla se puede hacer de todo. Por ejemplo, con un palito de escoba, estando aquí derechitos, puede hacer uno el trabajo de bíceps. Sí. Sí, con el mismo palito. Simplemente un palito. Ajá, con el palito. Esto es un agarre supino. Con un agarro prono puedo hacer trabajar el tríceps. ¿Sí? O simplemente llevando el palito hacia adelante y trayéndolo hacia el pecho, puedo trabajar pecho y espalda. O teniendo el palito acá arriba, puedo trabajar hombro. Sí. O simplemente haciendo este ejercicio. ¿Sí? Perfecto. O sea, no. Inclusive de pie o sentado. ¿Sí? Porque, sí, el tema es como movimiento, exacto, flexibilizar las articulaciones. Sí, total.
Entonces, algo básico. Vengan, sí. Vengan, tomen asiento. Entonces, sí, miren, ese es el primer como ejercicio, estar muy amigos de la silla, porque listo. En la silla se pueden trabajar muchos ejercicios. Sí. Con una pelotica acá, se aprieta la pelota y se suelta y se fortalecen los músculos aductores. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, con un mini teraván que se pone acá por debajo. Como una especie de cauchito. Exacto. Se puede hacer fuercita hacia afuera y se fortalecen estos músculos. Los de acá. O sea, en la silla se pueden hacer infinidad de cosas. Bueno, otros dos ejercicios así rápidamente. Los otros son los de flexibilidad o estiramiento. Pero es que tenemos invitada para que venga y la podemos hacer. Con el doña Mariana, la divina. Se vino una televidente. Se vino una televidente para acá, para el Parque Telemedellín. Ay, divina. Ay, qué rico. Qué rico verte. Doña Magdalena, mucho gusto, James. Y vas a hacer ejercicio con nosotros, ¿cierto? Ay, qué rico. Doña Magdalena vive por acá. Entonces, por aquí te esperamos todos los días. Sentate, Magdalena. Entonces, doña Magdalena es una televidente. Desde que iniciamos el programa, vive cerca del Canal Parque Telemedellín, juiciosa, hace su ejercicio y aquí vino a visitarnos. Recuerda que yo siempre les digo, vénganse para acá para que vengan y vean cómo se hace la televisión. Ella pues aprovechó el programa del día de hoy y se vino con nosotros a compartir de esto y se ve que usted hace actividad física porque viene, vea, ya juiciosa, ya viene preparada. Tengo que caminar porque tengo perfil lipídico. Sí. Y entonces usted se mueve. Sí, toda la vida se ha movido, ha hecho actividad física o apenas ahora. Soy qué rico, me encanta. Bueno, listo. Otros dos ejercicios son el estiramiento. Entonces venga con doña Magdalena. Entonces, doña Magdalena, vamos por ejemplo a estirar miembros inferiores. Sí. Entonces, venga, bajemos hasta donde podamos. Vea, doña Magdalena tiene mejor flexibilidad que el médico. Ay, qué maravilla, ¿sí? Magdalena. Listo. Muy bien. Arriba. Sí. Listo, muy bien. El otro ejercicio que se puede hacer es simplemente separar las piernas. Sí. Ay, qué pena. Tranquilo, tranquilo. Sí, separar las piernas y inclinarnos a un ladito. Ah, no, sí. Pero doña Magdalena mire está full. Estos ejercicios todos los podemos hacer. Doña Magdalena nos puede dar clase. Sí. Listo. Dos ejemplos de miembros inferiores. Ahora de miembros superiores. Acá. Ajá. Sí. La palma de la mano debe estar más o menos acá a la altura del pecho para cuando lo hacemos muy arriba se puede molestar el hombro. Listo. Abajo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo cada uno? Los ejercicios de estiramiento, la literatura dice que entre 20 y 30 segundos. Listo. Ojalá de 2 a 3 series. ¿Sí? Bueno, el otro lado. Muy bien. ¿Sí? Y el otro lado, por temas pues del tiempo en televisión, ¿sí? Por eso lo hacemos cortito, ¿cierto? Listo. Bueno, también podemos estirar el cuello. Ay, este me encanta, porque el cuello muy fácilmente se queda como apretado. Y luego al otro Magdalena, lado. ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien. Feliz. Sí, porque entonces, usted bueno, y son el último de las terapias que tengo que hacer. Muy bien. Y el último ejercicio que yo le recomiendo a las personas adultos mayores, en casa o en cualquier escenario, es el que a ellos les guste. Ajá. Los que el ejercicio que han cultivado, por ejemplo, hay abuelos que toda la vida alzaron pesas, pues que alcen pesas. Claro. Hay otros abuelos que les ha gustado bailar, que bailen. Que bailen, ya no lo puedo hacer. Sí, hay algunos abuelos que les ha gustado, por ejemplo, montar bicicleta, pues que monten bicicleta. Sí, claro, así es. Tomemos asiento. Doña Magdalena, sí. Entonces, realmente el ejercicio en el adulto mayor es posible, es posible. Ya ustedes se dieron cuenta durante el programa que hay unos ejercicios básicos muy sencillos que se pueden hacer en casa o en cualquier escenario y mejoran las cualidades del adulto mayor. Listo, perfecto. Doña Magdalena, ¿yo qué le puedo decir? Tan divina, muchas yo le voy a dar un abrazo. Ay, tengo una recomendación. Sí, señora. Ay, debido a una caída que yo tuve aquí por el centro automotriz, tocó hacer la plaquita. Tener una plaquita. Ay, en esa divina, plaquita, sí, señora. Una plaquita a todas las personas mayores, aunque no sean mayores. No, todas. Sí, todas. Esa plaquita lo que dice es el nombre, el grupo sanguíneo, el teléfono, el número de cédula y contactos. Muy bien, doña Magdalena, gracias por esa recomendación demasiado valiosa. Por aquí te seguimos esperando. Listo. Sí, mientras tanto, nos vamos a ir por allí para donde la nutrióloga. Porque estamos hablando de esos temas tan interesantes de cómo hacer ese acompañamiento a estas personas mayores para que disfruten la comida, que sepan que hay maneras alimenticias de poder continuar con esta comida y no estar como tan tristes y aburridos.
Sí, eso es un tema demasiado común. O sea, sí. La consulta básica siempre es qué le doy a mi papá, qué le doy a mi mamá, no me quiere Entonces, comer. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, ¿qué podríamos decir? Yo, en primera recomendación, siempre le digo, pregúntele a su papá, pregúntese a la mamá qué le gusta. Sí. Y si él no sabe, pues siéntese con él y empiece a ensayar diferentes tipos de alimentos, si le gusta lo salado, lo dulce, lo ácido, qué tipo de alimento le gusta más. Porque eso es fundamental para una buena nutrición. Se tiene que disfrutar. Segundo, ya con un personal de la salud encargado, pues un nutriólogo, un nutricionista, ¿sí? Que podamos mirar es las necesidades energéticas de esa persona y pero siempre es en compañía, o sea, no olvidemos que la persona mayor toma decisiones, toma decisiones. Si usted no piensa en eso, siempre él va a pasar aburrido y no se va a alimentar como uno quiere, como cuidador, que uno quiere que se alimenten bien. Karen, te tengo otra pregunta, pero no la voy a hacer yo, sino que la va a realizar Mauricio González. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, Manuela? ¿Cómo están? Muy bien, don Mauricio, gracias por esperar y saber que esto acá en el directo tenemos tanto para contar, pero gracias a ustedes estamos aquí presentes. ¿Tiene alguna pregunta, don Mauricio? Bueno, pues pregunta muchas. Primero que todo, quiero felicitarlos por el programa porque siempre colocan unos temas muy interesantes que prácticamente tienen que ver conmigo. Qué bueno, lo tenemos a Sí, claro que sí. A ver, resulta que yo soy cuidador de un adulto mayor. Mi mamá tiene 86 años. En este momento está haciendo las arepitas porque ya hace las arepas caseras. ¡Qué delicia! ¿Cuándo nos va a traer, don Mauricio? Pues ella me dice, mijo, ¿cuándo vamos ahí? Yo quiero ir. Pero, por favor, la próxima semana, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, lo puedo esperar acá con las arepitas y la mamá. Tan divino. Claro. Aunque no traigan las arepitas, Manuela. Que venga con la mamá. Pero es por eso, la que no traigan las arepas, que No, con las arepitas, esperen. Pero es que, por favor, don Mauricio, me dice el director y me dicen todos los del área del máster, en este momento, que son 6 allá, acá somos, aquí somos más. Aquí hasta los invitados me están mentiras, diciendo que todos quieren la mano arepita. Pero ella me está diciendo que así no traiga la arepita, ¿no? Pero con la arepita es más rico y nos conversamos Manuela, por acá. Claro, ¿cuál? Manuela, usted no le enseñaron que son así. Don Mauricio, entonces, ¿cuál es la pregunta? Cuénteme. A ver, no, yo lo que quería decirles era que bueno, yo soy cuidador, es una persona, los adultos mayores son unas personas muy caprichositas, hay que tenerle mucha paciencia en respecto a la alimentación. Afortunadamente yo tengo la posibilidad pues de darle el gusto a ella, le conozco mucho Qué los rico. Gustos y le doy todos los gustos que ella quiere. Lo que sí quería decir yo es que si estas personas tuvieron su juventud para dedicárnoslas a nosotros cuando nos tuvieron en su vientre, cuando nos tuvieron en el parto y todo ese tiempo, ¿por qué dejarlos en lo que llamamos comúnmente un ancianato, un asilo, para que la gente se ponga la mano en el corazón y toda pueda tener su abuelo, su mamá adulta mayor en su casa, bríndale todo el calor humano y el cariño que merece, así como ella nos lo brindaron a nosotros también. Así ese es el aporte. Gratitud, muchas gracias Mauricio por tu aporte y ya saben que tienes la invitación. Paciencia y alimentación, esas dos palabras yo creo que tienen que ser fundamentales porque a veces nos desesperamos con esto y las recomendaciones para que en ese momento de la comida sea fundamental para ellos y sea rico, sea delicioso. Ahora que Mauricio dijo lo de la arepita, les voy a dar un tips. La arepa me parece un superalimento de los carbohidratos que generalmente me parecen que son buenos porque vienen del maíz, pero es muy natural. Sí. O sea, obviamente estamos hablando de diferentes tipos de productos, pero la arepa, la más campesinita, esa que hace la mamá con el maíz pilado, eso es un buen alimento. Y si hablamos de porciones, alimento. Entonces, claro, es que es dependiendo, ¿cierto? Cuando uno calcula las calorías necesarias y calcula la cantidad de carbohidratos, uno puede ya hablarles de cantidad, pero generalmente es un tamaño mediano, una porción normal, ¿sí? Lo que pasa es que ya dependiendo del tipo de enfermedad, el tipo de condición, uno ya se le modula esa cantidad de arepa en el día, ¿sí? Pues tampoco nos podemos pasar comiendo arepa todo el día, pero digamos que es uno de los carbohidratos que uno pudiera no restringirlo tanto, ¿sí? Prefiero yo una arepita a un pan.
¿sí? Entonces, okay, eso es una parte importante que de pronto Mauricio con la mamá decía, ahí está haciendo las arepas, pues, como resignado. Yo le digo, no, antes aprovechemos que esa mamá le encanta y que lo hace natural, ¿sí? Porque claro, es que es preferible una cosa hecha en casa a no comprar en un supermercado o cosas. Erika, rápidamente, conclusiones y tus redes sociales para que puedan seguirse comunicando contigo. Claro, conclusiones. Entonces, que guste. Hay que analizar las cantidades, es decir, las necesidades calóricas de esa persona mayor. Eso se lo calcula o se lo dice a un profesional de la salud. Sí. Mucha paciencia, ¿sí? Es fundamental. Sí hay que hacer restricciones en algunos momentos, pero saber de que no toda persona mayor va a necesitar unas restricciones importantes. Uh-huh. Saber que gastan menos, uh-huh, o sea, que van a tener un apetito diferente. Uh-huh. Entender que para usted salado es una cosa y para ellos salado es otra. O sea, es decir, el gusto cambia. Entonces eso hay que entenderlo en ese contexto, uh-huh, de la persona mayor. Exacto, todo con mucho amor. Exacto. Además, ¿y cuáles son tus redes sociales? DRA, o sea, de doctora, DRA, ¿sí? Erika White. Erika, es mi Instagram White. Y de con hecho, K. Sí, con K. Perfecto. Y de hecho es una red que estamos montando muy bonita, ¿sí? Y me están colaborando para hacer unas cosas muy bonitas y yo quiero que sea algo también muy educativo y que le sirva a todo el mundo. Ay, qué rico, ya saben, entonces, gracias por habernos acompañado en nuestro programa y vamos a encontrar nuestras conclusiones de este tema. Rápidamente, ese mensaje, esas recomendaciones para las personas mayores, para los cuidadores. Bueno, rápidamente es un tema de promover mucho la solidaridad generacional. Los jóvenes tenemos que entender que vamos a ser en 40 años las personas mayores de esta ciudad. Es decir, otra vez tenemos que volver, uh-huh, con la cultura metro, cederle la silla a las personas mayores, entender que si en el banco se atiende primero una persona mayor, no es un tema caprichoso, uh-huh, es un tema también de respetar y honrar la experiencia. Y aparte de eso, es entender también que todos estamos en un proceso de envejecimiento y que todos vamos para allá. Lo segundo muy importante es cambiar el enfoque. Las personas, uh-huh, mayores no son personas vulnerables todas. Sí. Las personas mayores son personas cuyas capacidades tienen, uh-huh, posiblemente algunos cambios, uh-huh, y todavía tienen mucho que aportarle, sí, a esta sociedad. Muy bien, Jaime. El caso de la señora que llamó ahora pidiendo temas de emprendimiento, la sociedad tiene que empezarse a pensar que las personas mayores de 50 años, de 60, sí, hasta de 70 años, sí, también tienen capacidad de trabajo. Bien. Perfecto, bueno, y Jaime, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera decirle a todas las familias de Medellín que en un momento determinado tienen una persona mayor, uh-huh, que llevarlas a un centro de bienestar, respetando mucho el concepto del señor Mauricio, sí, es un acto de amor. Sí, ¿sí? Porque es que llevarlos a un sitio donde integralmente los van a cuidar desde la seguridad propia como paciente, con acompañamiento, uh-huh, en salud, van a interactuar con otras personas, uh-huh, de sus mismas características, eso los hace sentir vivos, los hace sentir contentos. Muchas, sí, veces dejarlos en las casas sin los cuidados que deben ser, es dejarlos, sí, encerrados y a veces en un concepto, pues me disculpan la expresión, como de jaulas de oro, ¿cierto? Con todas las necesidades cubiertas desde lo material, uh-huh, pero las afectivas y la posibilidad de interactuar con como personas, cierto, de pronto no tanto. De pronto el desconocimiento es lo que hace que, sí, digan uno, yo no doy esa transición. Caballeros, gracias por estar muchísimas en mi parque, gracias, tu casa, gracias por estar acá. Hola, bueno, gracias, muchas gracias. A invitar fuera. Y ay, claro que sí, así que mucho por contar. Claro, clarísimo. Rápidamente, claro, me voy con las conclusiones de la actividad física, doctor. Claro que sí. Primero, la actividad física está, uh-huh, indicada en todos los pacientes, sí, entre ellos el adulto mayor. Perfecto. El adulto mayor algunas veces tiene patologías de columna, uh-huh, tiene la presión arterial alta, uh-huh, tienen artritis reumatoidea, uh-huh, tienen alguna enfermedad. Tranquilos que para eso existe el médico deportólogo, para que evalúe a cada paciente y le prescriba el ejercicio a cada uno. Así es, doctor, o sea, muchas gracias. O sea, nada de nervios, para todo se hay una hacer solución. ¿Cuáles son las redes sociales? Es muy fácil, tanto Facebook como Instagram, Deportólogo James. Perfecto. Deportólogo James. Doctor, muchas gracias por estar acá. Gracias por esta semana, por conectarse con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. 9 en punto de la mañana. Muchas gracias. Chao.